Hola, bienvenidos a un nuevo gameplay de ¿qué? ¡Crapalan! Sí, señores. Capítulo número 24. No lo sé, no lo sé. Pero ya estamos súper armados hasta la cabeza. A ver, ¿qué estuve haciendo? Más que nada, estuve ordenando todo esto. No, no es posible. Sí, es posible. Estaba hasta acá de cosas. Increíble. Y les voy a mostrar cómo quedaron las cosas. ¿Qué pasó? Ahora les voy a mostrar. Acá guardé lo del Tinker, acá estas porquerías. Le voy mostrando a ver si alguien me puede ayudar con algún mod también. Acá guardé lo del Minecraft, quedó medio amontonado. Por ahí lo voy a variar en dos. Les voy mostrando. Tenemos un montón de armaduras por si las dudas, ¿eh? Un montón de oro, un montón de hierro, un montón de todo. Tenemos diamantes. ¿Qué más? Tenemos toda la parte de caballos. Acá solamente puse los char estos que estoy usando ahora. Puse cuarzo y esto que es del Ender Saw, que no tengo ni idea. Acá puse el carbón, piedra que ya se me había superado en el otro lugar, vías, discos, toda la parte de tierra y uno de pasto, madera o dos de pasto. Acá también hay más piedra y demás. Acá hay bloques distintos, ¿sí? Hay de todo un poco. Hay la esponja húmeda, qué sé yo, todo lo que fuimos encontrando. Acá tenemos, bueno, esto está dividido por el Ember, que es un mod, este por Lee Vulpes, este por Mod Hunter, este por Minecraft Alive y este por el Custom NPC. De este lado el Armor Plus y este el Extra Utils. ¿Sí? Esos son algunos de los mods que tenemos. Acá la parte de armas y cosas que nos pueden servir. Toda la parte de vidrio y arena. Toda la parte de plantas. Toda la parte de comida. Y estas son boberías que me van metiendo ahí. ¿Qué más? A ver, se me ocurrió, ya que teníamos esto del mod que nos dice de qué mod es lo que estamos viendo. Acá puse lo del Magnetic Craft, que solamente tenía dos, pero ya preparé esa zona para el Magnetic Craft. Acá, de Future Pack, tenemos un montón de cosas. Veremos a ver qué sirve y a ver qué no. De este lado tenemos lo del Abyssal Craft, que tenemos demasiadas cosas, ¿eh? Los monstruos no se están generando, los del Abyssal. No me pregunten por qué. Por ahí en la otra dimensión sí. Veremos. Acá lo de Industrial Craft. De a poco, de a poco. Yo no sé por qué estas cosas del Uranium Ore. No los. O sea, queda así. No los puedo ni juntar. Es rarísimo, no tengo idea. Bueno, esto es toda la parte que vamos a hacer ahí de pociones, que todavía no me puse con las pociones. ¿Qué vamos a hacer ahora para empezar? Primero, cosas que a ustedes les gustan. Yo sé que les gusta. Vamos a agarrar todo esto. Así ya me la saco encima de paso. Y vamos abriendo. Bueno, no está mal, no está mal. Todo lo que. Uff, no está mal. ¿Qué más? Vamos poniendo esto. Sacamos todo esto. Así ya directamente los abrimos. Abrimos el primero. Bueno, del Tinker. Abrimos el segundo. Abrimos el tercero. Uf, una cama. ¿De aldeano o una cama común? Not a bed. No tengo idea. Pico de hierro, vía, papel. Buah, esa fue media, ¿no? Agarramos esto, una perla de Ender, bien. Vamos a guardar todo esto y me quedan tres bolsitas. Vamos, ¿eh? Primer bolsa, hilo. Segunda bolsa, bueno, Iridium Ore. Este es del Industrial Craft. Y Industrial Craft y Minecraft. Industrial Craft. Industrial Craft. Industrial Craft. Ok, creo que esto debería hacerle un lugar lo de Industrial Craft, pero todavía tampoco me puse con ese mod. Había otra cosa más del Industrial, ¿no? Sí, esto. Ok, vamos a ir guardando más o menos las cosas en su lugar, que estuve 8 años ordenando. No quiero empezar a desordenar porque después se me vuelve un desastre. Les juro que se me vuelve un desastre. Venimos acá, vamos a guardar esto que vi, y hay algo más del Abyssal. Esto. Esto y creo que nada más. Ok, vamos a guardar lo último que queda en el otro cofre y ya estamos libres y disponibles. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy deberíamos hacer mina. No, sí, un poquito de mina por lo menos para subir de nivel y poder continuar con otras cosas. Aguardamos esto, esto, esto. No, esto va. Si no me confundo. ¿Qué pasó ahí? Que se me fue el. Se me fue lo que tenía ahí, ¿no?
Acá vamos a poner. No sé qué estaba viendo. ¿Qué estaba buscando? Esto. Lo ponemos acá. Tenemos 8 ya. Bien, bien. Vamos a guardar la semilla. Así es guardar cosas. Imagínense guardar 2.000 millones de cosas. O sea, es una barrabasada el estar guardando todo esto. Comida acá. Tenemos lo del Tinker. ¿Eso no era Tinker? Weapon Case Slot. Sí, pero es del Tinker, ¿o no? Oh, ah, no, no, no. Weapon Case Loot. Eso yo lo vi. Weapon Case Loot. Minecraft Mod. ¿Dónde lo vi a eso? Yo vi algo del Weapon Case. Va. Ok, lo dejamos acá y después lo vemos. ¿Y qué más tenemos para guardar? Ok, nos ponemos la espada, nos ponemos el pico, otro pico, hay que arreglarlos a los picos. Para eso nosotros acá tenemos obsidiana, que no me pregunten dónde habíamos conseguido obsidiana, pero conseguimos obsidiana. Y vamos a dejar esto que no vamos a usar. Me llevo el pico este para romper cosas básicas. Necesitamos hierro, vamos por hierro, que no sea por hierro, ¿no? Acá tenemos. Y aparte de eso, acá tenemos 28 bloques de hierro, zinc block y no sé qué. Este no se terminó de hacer. Pero bueno, y acá adentro tenemos un montón de líquidos, ¿sí? Que fui metiendo ahí menas que había encontrado y demás. Vamos a poner esto, ya lo tenemos. Y esto ya la tenemos. Y esto ya está. Ahora usamos esto, ponemos el iron. Tenemos el pico reparado, el hacha reparada. Y ya con esto, muchachos, dejamos eso ahí. Nos vamos. ¿A dónde? A picar. Así que tenemos picos. La mochila creo que está vacía. Sí, bien. Hay que actualizar la mochila. Eso también. Siempre me olvido. Iron no sé qué. A ver. Iron. No, no, no. Es gold, gold, gold. Un segundo. La mochila. Acá, ¿no? ¿Cómo era esto? Backpack. A ver, un segundo, por favor. Vamos a poner acá backpack. Ahí está. De la de oro se va directamente a la de diamante. Y para hacer la de diamante necesitamos. Ah, ok. Ok, no, no. Lo podemos hacer ahora. Acuérdense de sacar las cosas antes de hacer esto. ¿Por qué vas a usar diamante para eso? Porque tengo diamante y no lo estoy usando ahora. Así que de última, después conseguiremos más diamantes. Ya tenemos mochila de diamante. La abrimos. ¡Upa la la! Tenemos un espacio increíble. Espero no perderla porque esto sale fortuna. Bajamos. Vamos a caer. Bueno, no pasa nada. Caemos un poco al agua, nos lastimamos un poquito. Y salimos. Tenemos varios super picos. Y vamos a picar para. A ver, necesitamos experiencia más que nada. Así que. Yo diría. A ver qué hay acá. Acá hay lava. No, no conviene la lava. Ah, bueno, que tenemos armadura de lava. ¿Por qué no conviene? Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Ahora nos podemos meter en la lava perfectamente. Y podemos sacar este, por ejemplo. A ver. Pasa que también se cae, ¿eh? Les aviso que se cae a la lava. Ok. Abrimos acá. Esto está en pacífico. Ahora lo voy a cambiar. Les pido disculpas. Me pasa que se está quemando todo. Vámonos de acá. Uf, lo que cuesta nadar en la lava, ¿no? Pero bueno, no nos lastimamos, que eso está muy bien. Venimos por acá y vamos a poner esto en normal y empezamos a picar por acá. Vamos. Ok. Más que nada, la piedra la voy a empezar a tirar porque ya es demasiado lo que tenemos. Necesito hierro. Esto me da full experiencia. Vamos a ir poniendo antorchas también. No se preocupen que esto lo hacemos, o sea, en 2 segundos, ¿no? No vamos a tardar mucho. Más que nada para subir al nivel. A ver, sacamos esto, ponemos esto. Y esto lo ponemos tal que. Tal que ahí y ya hay algún bicho molestando. Ahí está. Y ahí está. Perfecto. A ver, ponemos esto así. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero es un chiste ese muchacho. Piensa que me puede hacer daño. Ahí está. ¿Qué vi? Lapislázuli. ¿Hace cuánto que queríamos lapislázuli, muchachos?
Pensé que no existía. Ya les juro que había dado por sentado que no existía el lapislázuli. Sacamos esto. A ver, hay que ver también, aprovechar, por ejemplo, esto es de Future Pack. ¿Nos sirve? Sí, que nos sirve. No sabía que era, pensé que era del Comps Alive. Esto también, claro, es muy parecido. Sacamos este. Bueno, ahora sí podemos hacer algo mejor. Este de Embers lo saco. Todavía no me metí con Embers. No, Ember, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Yo lo vi por algún lado. Embers. Entonces, lo que podemos hacer es venir acá y poner arroba Embers. Ven y me dice más o menos para qué sirve. Advanced Edge Name. Y esto, Mesh Edge End. No se puede hacer. Caminite Ring. Esto, Crystal Cell. Es como que Melter. 64 voxel. Stand base. Parece que es complicado, ¿no? Parece que sí. ¿Y cómo se hacen estas? Con Caminite Bricks, que se hace con... Ok. No está mal, no está mal. Vamos a tratar de agarrar todo lo que se pueda. Agarramos esto. Industrial Craft. Mod Hunter. Bueno, el del Mod Hunter, la verdad que tampoco me interesa tanto. Sacamos esto, que sí me interesa. Dale, 8 años. Ahí está. Agarramos todo esto. ¿Esto de qué es? Del Industrial Craft. Vamos a meternos con Industrial Craft. Sé que es un mod heavy, 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 heavy. Heavy, 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 heavy. Es muy heavy. Sacamos esto. Agarramos toda la experiencia. Ya estamos en nivel 32. Rápido, ¿no? Bueno, nivel 32 lo vamos a necesitar. Esto es piedra madre. Ah, es que estamos muy abajo. Necesitamos comer y no traje nada de comer. Uf, y no vamos a llegar arriba, ¿no? Ok, volvamos, volvamos. No quería volver todavía, pero si no tenemos comida estamos complicados. Qué mal, cómo me fui a olvidar de la comida, ¿no? Uy, qué cantidad de bichos ahí, ¿no? ¿Qué te pasa? Ven acá. A ver, vamos a matar a estos bichos. Vamos. Vamos. Ya son un juego, ¿no? Y sí, ya tenemos todo, ¿ok? Nos vamos de acá. Rapidito, ¿no? Nos vamos, nos vamos, nos vamos. No tengo comida, si no me hubiese quedado. A ver, tengo comida. No, nada, nada, nada. Nos vamos despacito. Nos vamos despacito. ¿Esto de qué es? Del Future Pack, me lo llevo. Lo que pasa es que también el picar así tan grande me da hambre. No sé por qué, pero me da hambre. Future Pack y Future Pack. Me llevo todo. Ahí está, nos vamos. Industrial Craft, me lo llevo. Industrial Craft también me lo llevo. Y Leaf Bulbs, que no sé qué es eso. Leaf Bulbs, no tengo idea. No tengo idea. Subimos. Así despacito porque no tengo comida. Hay que llegar a comer algo antes de morir, eso seguro. Y nos queda un muslito, ¿no? Vamos, vamos que llegamos, vamos que llegamos. Me muero de hambre. Me muero de hambre. Acá estamos llegando, acá estamos llegando. Comida. Pan. Bueno, algo es algo. Esto lo vamos a dejar por ahora ahí. Comemos pan. Vamos. Listo. A ver. Tenemos bastantes cosas interesantes. Acá vamos a poner... lapislazo. Ya no tengo más lugar. Ok. Hagamos una cosa. Vamos dejando acá todo esto. Después lo miraré bien a todo esto y lo acomodaré antes de que se me junten muchos capítulos de no juntar cosas. Ahí está. Y guardamos esto también. Perfecto. Ah, igual tenía mochila, pero la cosa es el hambre. ¿Qué nos podemos llevar de comida? Chuleta cocinada y bife. Perfecto. Ya con esto estamos bien. Esto acá. Perfecto. ¿Qué más? Vamos a hacer... Vamos a hacer... Primero vamos a investigar un poquito. ¿Qué cosa? Quiero ver con lo del Future Pack. Este es Future Pack, ¿no? Quiero ver si hay algo fácil de hacer del Future Pack. Y vamos a investigar y vamos a ver cuál es el que nos conviene empezar. Future Pack, ¿no?
Todo esto es Future Pack. Future Pack, ok. A ver, ¿qué tenemos de Future Pack? Fluid Liquid, Recipe. Esto no se puede hacer, no se puede hacer. No se puede hacer, no se puede hacer. No se puede hacer nada de Future Pack. A ver. Future Pack. Esto se hace. Como que no me. Magnetic Boots. No me deja ver. Electric Jetpack. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay 10 millones de cosas. Algo. Airlock. Esto sí me deja hacer. Airlock. Ionen Collector. Ionen Collector. Voy a tener que ponerme a investigar todo esto. Cables. Reston cable. ¿Y esto cómo se hace? Ah, bueno, es todo con este. Neón. Uf. Uf. ¿Y este neón dónde se encuentra? No, no tengo ni idea. Normal Pipe, Extern Cooler, Battery Box, es Regenerator Lace, Láser. No tenemos esto rojo todavía. Centrifuge, Water Cooler. Ahora que me estoy acordando, a mí me habían llegado, cuando habíamos empezado, me habían llegado varios libros de mods. Hay que ver eso como para poder. Este es del Tinker. Ok, el Tinker no lo vamos a necesitar, pero Armor Plus puede ser. Y teníamos misterioso documento. A ver, a ver. Vamos a ver esto. Misterioso documento. ¿De qué? A ver, a ver. Del Future Pack es. Ok, del Armor Plus. Ok, solamente lo de cosas. Nosotros la que tenemos es la Lava Legging, la Lava Armor. Después de esa viene el de Guardian Armor. Guardian Armor. Entonces, si ponemos acá y ponemos Guardian, me tiene que aparecer Guardian Armor. ¿Qué es esta? Y esta se hace con. Gracias por decirme cómo se hace. Ahí está, por ejemplo. Se hace en el Advanced Armor Forge. Advanced Armor Forge. O sea que no es la de allá. Advanced Armor Forge. Advanced Armor Forge. ¿Qué es esta? Se hace con esta. Uf. Y bloques de Reston. Tenemos todo para hacerla. Sí, la silla esta con lapislázuli. Tenemos todo para hacerla. Lo que pasa es que. El Guardian Armor no la voy a hacer, pero la Super Star Armor, a ver. Es una bestialidad, ¿no? Super Star Armor, es esta. Y se hace con. No me dice. Ah, sí, sí, me tiene que decir acá arriba, ¿no? Ahí está. Se hace con un hueso de Wither, estrella del Nether. Vamos a tener que matar a Wither 254 veces para hacer esta armadura. Hablando de Wither, podríamos ir a buscar cabezas de Wither para empezar con eso también, ¿no? Pero hay armaduras mejores. Sí, hay. La de Ender Dragon, que esa ya sabemos cómo buscarla. De Ultimate Armor. De Ultimate. Ultimate Armor. A ver. Ultimate. Y esta se hace con. Helmet Middle. Que esto se hace con. Ojos de Ender, cristal de Len, que se hace con un ojo de Ender, lágrima de gas. Uy, qué movida, ¿no? Bueno, puede ser que lo hagamos, puede ser que lo hagamos. Ok, tenemos 3 millones de cosas, eso lo sabemos. Tenemos que ir a encontrar una. Hola, una. Vamos a necesitar pan, así que venimos por acá. Estoy escuchando algún tipo de animal extraño. Vamos a agarrar pan. ¿Cómo se agarra el pan? Así simplemente, miren. Ponemos las semillas acá y. Pero esto ya lo vimos. Lo que pasa es que acá, yo no quiero decir nada malo de ustedes, pero la mayoría de la gente ve un capítulo y después dejan pasar 3, 4 capítulos, no lo ven, o lo saltean, lo mandan rápido. Así son los suscriptores. Vamos a ir metiendo semillas y semillitas acá. Eso, eso. Vamos, así nos vamos con pancito. Dejamos las. Todas las semillas acá. Y nos vamos con el pancito solamente.
¿Para qué? Porque nos vamos a ir al Nether. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar una fortaleza. ¿Por qué? Así después podemos matar huesos de Wither. Para llamar a Wither. Porque ya podríamos matar a Wither, creo yo. Sí. Ok, dejamos esto acá arriba. Ah, tengo algo ahí. Ok, esto acá. El pico me lo llevo. El hacha me llevo todo, total. ¿Cuál es la ventaja de llevarse todo? Que tenemos una mochila que es enorme. Lo que sí voy a tirar es la roca, que ya tenemos 10 millones. Nos vamos al Nether, señores. ¿Estaba preparado esto de ir al Nether? No, pero estaba mirando que hay cosas que todavía nos faltan. Y también hay cosas que están en el Nether, así que no nos quedan muchas opciones. Y después veo objetos en el Nether que solamente se pueden sacar si le ponemos cosas. Esto lo deberíamos cerrar y poner una puerta para que. Bueno, no. ¿Ven esto, por ejemplo? Del Tinker Construct. ¿Ven? Del Tinker Construct. Esto hay que meterle algo primero al pico para poder. Ok, hay que encontrar una fortaleza. ¿Allá hay fortaleza? No, no. No. Vamos a buscar fortaleza. Que todavía no, no. Ya, claro, vinimos acá al Nether y nunca nos pusimos a investigar dónde está la fortaleza. Lo que pasa es que no veo nada, pero. ¿Debería haber una fortaleza? Debería, debería. Estoy viendo cómo cruzar sin matarme. Ok, vamos a ir por acá. ¡Guarda! Que viene muy rápido ese, ¿no? ¡Guarda! Guarda, guarda, guarda. Lo que pasa es que ese me puede destrozar. Ok, que venga este. Hay que ser demasiado fuerte para estar acá, ¿eh? Hay que ser muy fuerte para estar acá. Venimos por acá. Porque después me dicen, ay, cómo moriste tantas veces en el Nether. Pero flaco, ¿vos viste lo que es este Nether? No, no lo vio, no lo vio. Quiero ver, pues lo veo muy oscuro. Gráficos, no, está luminoso. ¿Esto sí se puede sacar? Sí. Esto es oro, ¿eh? Y esto también. Me lo llevo. Por la experiencia más. Ay, que no encantamos la armadura. Algunos se habrán dado cuenta antes y yo no. Bueno, no pasa nada. Venimos por acá. Sacamos esto. ¿Por qué? Más que nada por la experiencia. Y esto me da un montón de experiencia. Así ya en el próximo capítulo estamos encantados hasta la médula. Venimos acá, agarramos todo. Acá hay un montón de enemigos, vamos a matarlos. ¡Vamos! Es que no se ve bien. Esto es lo malo de este mod. Que. El mod del. ¿Cómo se llama este? Ok, matamos cerditos o pollos o qué sé yo qué son. Y sacamos esto. Ok. Estoy escuchando otro enemigo. Yo iría cerrando estas cosas de lava. No porque a mí me regeneran la vida, pero más que nada por los enemigos que aparecen, que molestan de una manera a más no poder. Sacamos esto. Más que nada, como les digo, por la experiencia. Hay que encontrar. Uf, no puedo ni hablar ya. Bueno, matemos al ojito ese, si es que se puede. Que está disparando un montón de boberas. Ah, y acá miren la cantidad de carbón. Más que nada por la experiencia. Sacamos esto también. Ahí está. ¿Qué te pasa, ojito? Vení, vení, vení. Vení. Parece del Doom, ¿no? Vamos. Le damos una. Le damos dos, muerto. Me llevé gas. Me llevé. Sí, una lágrima de gas. Ok, vamos a meter cosas en la mochila. Así no me tengo que estar preocupando por el inventario. Ahí está. Perfecto. Y seguimos buscando. A ver, ya fuimos por. Es que no hay muchos lugares tampoco, ¿no? Venimos por acá. Explotá, explotá, explotá de una vez. Pasa que es muy peligroso explotar así también, ¿eh? Venimos por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. También te digo que podemos hacer un salto a la muerte, a la lava. La idea era la lava, ¿no? Yo no me lo puedo creer. Yo no me lo puedo creer. Ok.
Acá estamos en casa, vamos a hacernos una armadura y vamos ahora ya mismo a buscar las cosas. Increíble cómo me tiró de ahí arriba. Sí, era muy peligroso, también te digo que era muy peligroso. Venimos acá, tenemos 41, significa que podemos sobrevivir con esto. Necesitamos más, necesitamos más porque ya vemos que vamos a hacer 200 armaduras de estas. Tenemos uno de esto, unos pantaloncitos lindos, un casco. Ahí está. Y unas botas. Y me quedan pocas, ¿eh? Me quedan poquitas. Vamos a buscar un super... ¡Ay, la experiencia! Tenía 34 niveles de experiencia. No te la puedo creer. Ok. Vamos a meter esto acá. Y vamos a agarrar una buena espada. Y un pico. Ok, con esto estamos. Ah, y comida. Comida, 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 comida. Está cruda. Estas están buenas. Vamos a dejar cocinando esto así no me pasa de vuelta. Ahí está. Y nos vamos. ¿Seguro? Sí, nos vamos. No, no. Esto es bueno para comer eso, ¿eh? Vamos a acomodar un poquito esto. Ahí está. Y nos vamos. ¿Estamos bien? Sí, vamos. Vamos, vamos, vamos. No se preocupen que recuperamos las cosas rápida. Gracias a Dios teníamos otra armadura ahí esperándonos. Pero acá al Nether sin esta armadura no puedo entrar, así que... Ok, ya llegamos. ¿Y a este qué le pasa? ¿Comemos? Ok, no se puede comer. ¿Dónde morí por última vez? Me estás cargando, ¿no? Me estás cargando. Me estás cargando, ¿no? Ahí está. Venimos por acá. Comemos. Ok, y morí ahí abajo. De alguna forma tenemos que llegar. Cobalto. Cobalto. Esa es la última muerte, ¿no? Creo que sí. Así que nos vamos a meter por algún lado que nos lleve hasta ahí. De alguna forma, manera. Lo que pasa es que no quiero ir picando porque se me va a destrozar el pico. Pero bueno, si no queda otra forma, vamos picando. Estoy mirando a ver cuál es la mejor manera de no picar tanto. Bajamos. Yo no te la puedo creer. Y encima, menos mal que caigo en lava. Qué bueno, mirá por abajo de la lava, ¿no? Miren, miren. Ok. Mucho, mucho, mucho. Vamos a buscar dónde morimos. Vamos, vamos, vamos. Nos salió bastante bien la picada esa, ¿no? Llegamos rápido. Vamos. Guarda. Es que acá se van a generar 200 monstruos. Lo matamos. Lo matamos. Lo matamos. Vamos. Lo matamos. Uf. Lo matamos. Vení, vení, vení. Ok, comemos. Y yo había muerto acá. Rompemos esto. Puede venir el fantasma. Muerto. Muerto. Yo no te la puedo creer. Ok, ¿dónde están mis cosas? Ok, no te la puedo creer. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Guarda. Guarda, guarda, guarda. ¿Comemos? Guarda. Guarda. ¿Pero cuántos bichos hay acá? No, que me matan. Que me matan, que me matan. Venimos por acá. A ver. No, te la puedo creer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya no me queda más, ¿no? 17, 17. Vamos a tener que ir a buscar más, ¿no? A ver. ¿Qué nos podemos hacer con esto? Uno de estos. Uf. Uno de estos y me quedan dos nada más. Estamos antifuego, por lo menos tengo. Vamos a buscar unas botas. Es imposible eso, ¿no? A ver, hay que ir rápido antes que se empiecen a generar los monstruos porque tenemos 2 millones de monstruos. Y nos vamos a poner... ¿Qué botas nos ponemos? Yo tenía unas super botas acá. Ok, nos ponemos esto y nos ponemos esto. Y encima tengo velocidad. Están buenas estas botas, ¿eh? Me gustan, me gustan. Vamos a agarrar un pico. Un buen pico, tenemos un buen pico. Uno de estos, uno de estos. Es que se me van a romper estos. Así que llevemos tres picos, ¿les parece? No encuentro picos. Acá.
Y nos llevamos. A ver, vamos a agarrar las tres espadas de diamante y las vamos a reparar. Ahí, ok. Y reparamos esta. Acá, una espada de diamante entera. La espada de diamante no se me va a romper. Lo que sí necesitamos es comida. Tenemos cocinado y cocinada. Perfecto, nos vamos. A ver, tenemos manzanas también doradas o chetadas o como le quieran decir. Y tenemos manzanas chetadas acá. Ok, vamos. 30 minutos de vídeo, morimos dos veces trágicamente. Entramos acá y nos metemos. Tercera posibilidad y última, porque ya no tenemos más armadura, no tenemos más pico, no tenemos más nada. Así que tenemos que bajar, picar y esperemos tener suerte. A ver, mi muerte está ahí. Ok, de alguna forma, lo que pasa que... Lo que pasa que... A ver, vamos por acá. Creo que es una bajada un poquito más simple. Guarda. A ver, decime que hay algo acá que me puede llegar a salvar. Un pico. Bien, 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 bien. Bajamos. ¿Se acuerdan cómo habíamos bajado? Acá habíamos hecho una bajada o algo, ¿no? ¿O no? A ver, no, acá vamos a morir. A menos que venimos por acá. Acá abajo voy a morir. ¡Vamos! Bien, salimos. Guarda, 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 guarda. Venimos. Necesitamos ir rápido a algún lugar que podamos salir corriendo. Y para allá está mi muerte, ¿no? Deadmort. Ok, vamos para allá. A ver, tenemos que sobrevivir como podemos, ¿eh? Como podemos. De última comemos la manzana dorada que nos va a dar un poquito más de... Guarda. Ok. Vamos. A ver, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? ¡Vamos! ¿Y eso qué es? ¿Vieron ese verde flúor? Miren, miren, miren. Nethercore, el... A ver, ¿se puede sacar? No, se va a quemar, se va a quemar. Venimos por acá. ¿Eh? Ah, oh, no te la puedo creer. No te la puedo creer, no te la puedo creer. Así que, bueno, acá lo vamos a ir dejando por hoy. Agarro mis cosas y vuelvo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau, chau!